¿Qué pasa, familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a comenzar hoy de nuevo con Sons of the Forest. Vamos a poner un poquito de fueguito para tener ahí nuestro campamento fichado. Vale, tenemos hambre, ¿vale? Entonces, ¿qué hora es? Son las 9:30 de la mañana. Comida. O sea, nuestra prioridad ahora mismo es comida. Creo que no tengo nada de comida en el inventario. Tengo aquí algunas frambuesas. Que estoy nada en lo mismo. ¿No puedo hacer algo para comer las tablas del tirón? Y es que creo que esto no sube en realidad, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Mazo del diablo. Arándanos, tengo muchos arándanos. Me puedo tirar todo el día comiendo arándanos. Y veis que no sube. Nada, esto no sube nada, ¿eh? No sé cómo hemos empezado y a dónde estamos llegando, pero tengo la sensación de que el pobre hombre se va a quedar con más hambre. Un poquito sí que sube, ¿no? En fin, vamos a ver qué más hay por aquí. Tenemos seta. Yo creo que la seta no es buena. Me voy a comer una. Bueno, oye, sí que me da... Sí, me está sentando mal. Cola, aloe vera. Tenemos refrescos. Tenemos una botella de vodka por aquí. Un hacha moderna. Me la voy a equipar. Imagino que la hacha moderna será mejor que la que yo tengo, ¿no? A ver... Hacha táctica. Sí, es mejor. Vale. Vamos a ver dónde está mi compañero. Que estaba por aquí. Y vamos a ir a ver las cuevas. A ver, alma de cántaro, ¿dónde te has metido? A mí no me llega a convencer al 100%... ¿Dónde estás, cabrón? No me llega a convencer al 100%... ¿Kevin se llamaba? No sé dónde está. A ver. ¿Qué haces aquí? Venga, acompáñame, que nos vamos de excursión. Sí que me anda, alma de cántaro. Vale, vamos a ir hacia ese iconito verde, ¿vale? Vamos a seguir un poco las... Bueno, me apetecía ir a la cueva. Vamos a ir a la cueva primero. Vamos a ver si encontramos... Hoy vamos a ir un poco de excursión, cuevas, tal. A ver si conseguimos cosillas. Por aquí antes he cargado la partida y me ha aparecido un fulano. Kevin, tío, ya te has perdido. Vale, ahí estás. Vamos por aquí un poquito. Kevin me va persiguiendo de momento. Vamos hacia la cueva, ¿vale? La idea es esa. Vamos hacia la cueva. Vamos a... A ver si encontramos algún recurso interesante. Espero que no veamos un... bicho de esos que están como mutados con varias patas. La verdad es que no me apetece pasarlo mal, porque ya sabéis que en las cuevas tienen cierto nivel de peligro, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto, son entretenidas de ver, pero vale. No hemos accedido todavía a ninguna cueva. Yo creo que va siendo hora. ¿Era por aquí? Sí. Igual necesitamos luz ahora. Vale. Vale, aquí hay algo. Una linterna. No, esto no es una linterna. Calavera.
Es un cilindro de aire, vale, eso es para bucear, ¿no? Y estas son bengalas. Mi compañero, ¿qué pasa? ¿No ha entrado aquí o qué? Nada, mi compañero pasa, tío. Mi compañero pasa de mí como de comer mierda, tío. Vale, pues vamos nosotros solos con muchísimo cuidado. Porque por aquí nos puede salir cualquier bicho. No vamos muy bien de vida, la verdad. Voy a ver si me... Tengo medicina, sí. Me voy a pillar una medicina. Vamos a mejorar la vida un poquito. Su puta madre, me ha asustado el puto... Este. Vale. A ver, aquí de momento no hay nada, ¿no? Se escucha algo. Ahí hay algo. Vamos a bajar. Vale, una colchoneta hinchable. Otra luz. Tío, yo solo puedo tirar. Es como una pala, ¿no? ¡Hijo de puta! Coge energía. ¡Oh! ¡Corre, corre! Contra eso no tenemos nada que hacer, gente. Contra eso no tenemos nada que hacer. Vamos a ver si podemos progresar en la historia. Ah, tío. Aquí, es que yo no sé por qué no ha entrado mi compañero conmigo. Imagino que para esto... No, pero ahí no tenemos nada que hacer, ¿eh? Me ha dejado tocadito, ¿eh? ¿Esto qué es? Una calavera. Vamos a darnos un poco de vida, tío. Vale. ¿Qué pasa, cabrón? Me has dejado... Me ha dejado todo vendido, ¿eh? Vale. A ver, ¿a cuál tenemos más cerca? Vamos a ir a este punto verde, ¿no? Vamos a ir a ese punto verde y vamos a ir un poco... Los caníbales cabrones, macho. Vamos a nosotros a nuestra bola, no queremos problemas con ellos. Tío, necesito... No puedo cargar más palos. Vale, mira, hemos pillado una ardilla. Venga, iros, anda. Hay que ir para allá. Vale, las setas envenenan un poco, pero creo que merecen la pena en este punto. Porque como estamos pasando un poco de hambre... Tío, a ver, un momento una cosa. Ah, aquí está el mapa. No. Coño, bien. Bien, 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 esto me gusta. Eh,
Ese caníbal me lo he encontrado yo antes sin jugar, jugando yo nada más. Y de ese es mejor huir, porque ese es un cabronazo que para qué. Vale, vamos a subir. Aquí hay un poblado, ¿no? Vale, vamos para allá, vamos a continuar nosotros a nuestra bola. A ver si conseguimos la otra aliada, tío. Porque eso de entrar en cuevas, yo solo. Tenemos que conseguir a la chica esta que está como mutada. Vale, son las 12 y 47. Si hace falta, hacemos noche fuera. Lo ideal sería hacer un campamento un poco más centrado para la historia. La verdad es que en ese sentido nos hemos equivocado un poco, pero bueno. Venga, Kevin. No, se llamaba Kevin. O le he cambiado el nombre yo. Y aquí hay algo, ¿eh? Vale, más comida. Eso sí que me gusta. Toda la comida que podamos pillar, mejor. A ver qué tenemos por aquí. Cuerda. Y comida, ¿no? Oye, pues la cuerda me viene. Y huesos. Vale, espérate, ¿me puedo hacer una armadura de huesos? Tengo prendas de ropa. Tengo granadas ahí, tengo cuerda, tengo lona. Tengo huesos. Y me falta ropa, tío. Me falta ropa, tío. Comida enlatada. Vale, hemos pillado ropa, un segundito. Hemos pillado, o sea, yo he pillado uno de tela. Entonces, ahora, vamos a hacer una armadura de huesos. Vale, me he pasado, la verdad. Armadura de hueso 4 más. Me he equivocado. Una cinta. Más una cuerda. Lo que pasa es que va a ser solo una parte, pero bueno. Ponérmela. Solo una parte. Pero bueno, algo es algo. Cinta. Buah. ¿Cómo? Espera, vamos a hacer algo de flechas, tío. Puerta de tirolina. ¿Cómo era la flecha? Flecha de piedra. Me falta. Vale. Tenía huesos arriba. Oye, aquí hay bastantes cosillas, ¿eh? Hay muchos huesos y tal. Vale, perfecto. Y he pillado unas setitas. Vale, vamos para allá. Vamos un poco ahí siguiendo el camino. A ver. Que voy siempre. Me va el personaje siempre reventado, tío. A ver. Mazo del diablo. Venga, buen señor. A ver si llegamos hoy. Para conseguir flechas tengo que cargarme a un pájaro. Ese de ahí sí nos va a atacar, ¿eh? Pero quiero ver.
Si esto es un poblado. Vamos a echarle ahí un poco la visual. Sí, es un poblado. Mejor evitarlo. Vamos por aquí, por el centro y ya está. Siempre estoy a ver si pillo algo de comida. Que de momento, a ver. Vale, son semillas. Igual deberíamos hacer ahí en el lago un poblado. Yo creo que deberíamos mudarnos ahí delante, macho. Porque vamos a estar un poco más cerca de todo, ¿no? Ya que las distancias en este juego son... A ver... Deberíamos ponernos lo más centrados posibles. Y yo creo que esta zona es la más centrada posible de todo. Un poco para arriba. Así no tardamos mucho a todos los puntos. Y hacemos una base un poco más potente. Vale. Vamos a ver qué tenemos aquí. Yo voy a intentar evitar en la medida de lo posible el combate. Es una cueva, ¿no? Vamos a entrar. Es que no entra conmigo, tío. Me da un coraje que no entre el Kevin este conmigo. A ver, ahí arriba no hay nada, ¿no? Tío, se escuchan pasos, pero... No sé muy bien dónde vienen los pasos. A ver... Cago en la puta. La historia, por lo que he podido leer, es corta, ¿vale? Ahí hay algo. ¿Foot? ¿Cómo? ¿Cómo? Qué loco, ¿no? Aperitivo de sesos. Hemos pillado aperitivo de sesos. Aquí hay fruta y todo. Aperitivo de bacon. Cereales crunchy. Mucha comida, Muchísima comida, Vamos a ver. Bien por aquí. ¿Qué es esto? No lo sé. Hostia, flechas, tío. Flechas. Bueno, he cogido la hacha pequeña, pero me sirve. Espérate, en realidad... Si llego así... ¿Esto cómo es? No. Yo cogía esto, le daba a añadir objetos... Y le daba aquí a añadir. Y ya está, la reemplazaba. Hay flechas, Que me vienen muy, pero que muy, pero que muy bien. No tenemos el código. Un romba.
Digo, así suelta algo. Vale. Pues en principio, aquí está ya todo el percal vendido, porque hemos encontrado todo, pero yo creo que nos va a hacer falta una tarjeta para abrir ahí. Pero no está mal, ¿eh? Estoy dando una última vuelta por si hubiese algo que puedo coger y que me he dejado de valor, pero me da la sensación de que no. O sea que vámonos. Vale. Aquí hay que volver, ¿eh? Aquí hay que volver. Vale, lo que me gustaría es hacer la base cerquita. Tengo hambre. Hambre, sueño. Estoy hecho una mierda, literalmente. Vamos a movernos una base aquí cerquita porque... Vale. Vale, teniendo en cuenta el tamaño del mapa, yo creo que lo ideal es aquí a la izquierda, que aparece como un río, ¿no? Si nos vamos ahí, más o menos estamos siempre cerca de... relativamente de todo. Tenemos a esta montaña en la nieve, ¿no? Que es muy lejos, entonces... Son las 4 de la tarde, nos va a dar tiempo a hacer... una... Aquí ya se escucha agua. A ver un poco ahora dónde podemos hacer la base. Que sea buena defensa. Vale, aquí tenemos el lago, a ver. Quizás allí. Porque aquí no sé yo si vamos a poder hacer nada, la verdad. ¿Y por aquí? Estoy mirando, estoy de momento observando cuál es el sitio que más me convence. Pues macho, siempre voy ahogado, tío. Vamos a ver. ¿Dónde está mi compañero, tío? ¿Se ha quedado aquí o qué? ¿Qué haces, tío? Has ido por el camino legal, ¿no? Sí, eso es lo que ha hecho. Ha ido por el camino legal. Vale, yo creo que no vamos a quedar aquí. Estamos muy rodeados, pero... yo creo que aquí, ¿no? Aquí es buen sitio. Cerramos un poco aquí a la larga y... y a correr, ¿sabes? Y a correr. Ven aquí. Hijo de puta. Cabrón, ¿eh?
Qué cabrón, macho. Oye, no me... Es que este gilipollas no ataca, tío. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde has ido, tío? Pero que se me ha pirado. Que ha dicho, yo me voy. Que está huyendo corriendo, tío. ¿A dónde vas, tío? Bueno, esta zona ha dicho, habrá pensado, vamos a venirnos aquí que se está más tranquilito, ¿no? No es una mala zona para acampar tampoco. A mí me gustaba un poco más arriba, la verdad. Pero bueno, vamos a hacer aquí una base. Construye refugio. ¿Cómo podemos hacer una casa de árbol aquí, tío? Le voy a mandar a este mientras a construir una fogata también. Casa de árbol. Tienda, hoguera, 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 hoguera. Hoguera, hoguera, estructuras, vallas, suelo, puerta. Va a ser en el otro modo. ...70 de madera hace falta, Plataforma de árbol no nos vale. Para estar tranquilitos. ¿Falta una cuerda? No, tenía una cuerda, ¿no? O ya la ha puesto. Vale. Hay que tener un poco de cuidado con el NPC porque... cuando se pone a construir árboles, o sea, por lo que he leído, si tú haces una plataforma de construcción, el cabronazo. Vale. Ya falta menos. Pues el cabronazo, por lo que he leído, se pone a talar tu plataforma de árbol, ¿sabes? Que es como, tío, me lo he currado de lujo para que vengas tú a romper mi plataforma, ¿sabes?
tengo aquí una plataforma. Y lo suyo ahora es... claro, aquí no es plataforma, aquí ya es suelo, ¿no? Esto es una exageración ya. Buah, es que esto te monta una casita muy baja. Con techo y todo. A ver. ¿Y esto? Esto, bueno, esto si hace frío, puede estar bien, la verdad. Pero al final puedes montar tú tu sistema, ¿no? A ver. Plataforma de árbol. Yo lo que quiero es suelo ya, tío. Tenía que haber hecho este desde el principio. Bueno, este me conecta con el mío, más o menos. A ver, ¿cómo añado suelo, tío? Voy a necesitar... A ver. Cambiar de modo. Hoguera, hoguera. Hoguera. Tienda. Oh, es que esto, tío. Escaleras. Rampa. Muro. Cuerda. Puente de cuerda. Es que encima que no veo nada. Estoy cansado. Vamos a intentar dormir. A ver si hay suerte. Oh, cabrón, este macho, la hoguera. Vale. Kelvin, ¿dónde estás? Venga, te vas a poner a pillar leños como para una boda. Uy, le puedo dar una chaqueta. Eso es que hace fresquibiri, ¿verdad? Cógelo. Que no, coño, que no te quiero dar nada. Lo que quiero es montar aquí una pequeña casa de árbol. Construye. Y déjalos aquí. Que entre los dos lo hacemos en 0, coma. No sé si ahora puedo montar yo esto. Todo lo posible. No, no me he dejado quitarlo ya. La cuerda. La cuerda, sí. Me acabo de dar cuenta. Bueno, ya a lo hecho pecho. Vamos a talar. Creo que esto va rápido, ¿eh? Yeah.
llevabas a comer, ¿no? Ahora que lo pienso. Que no, hombre, que no. Esto, joder, tío. De verdad. Este bote es tonto, tío. Tío, ¿te estás tirando los troncos? A ver. Dame de comer. Vete a saber cómo ha conseguido el cabrón. Esto lo tiramos. Así cae todo. No sé si caerá todo, vamos. Espero que sí. Tío, ¿no ves que se están cayendo los árboles? Vale. Vale, espera un momento, tío. Te tengo que detener porque estás muy a tope. Entonces, yo qué sé, te voy a hacer conseguir pescado, a ver si puedes. Uy, esos vienen muy acelerados, ¿eh? Vale. Venga, va. Esta es la buena, gente. Esta sí que es la buena. Madera, tienda... este es mucha tela. Vamos a hacer este, que es tocho. Y a partir de aquí ya... ya tomamos alguna decisión de montar algún extra. Hijo de puta. Con ese nos podemos hacer una armadura de huesos, pero bueno. Tío, todos se están cayendo al suelo, tío. ¡Eh! ¡No! ¡Qué cabrón, tío! Me ha dejado tiritando, ¿eh? Me ha dejado tiritando, tío. Venga, va, va, va. Madre mía, este hombre ha talado media jungla aquí, ¿o qué? Venga, solo quedan dos. Vale.
Vale, ¿8 de qué? No es esto, ¿no? Serán estos, pero estos no los... Vamos a llevarlos para allá. Con la madre que me parió. A ver si es esto. Sí. Venga para allá, chavales. Ir para allá. Ya no queda nada, ¿eh? La cuerda y ya solo me faltan los tablones. Me la has tirado. Ah, tío, es que la base la tenía que haber montado más pronto, tío. Se nos ha caído todo el chiringo. Y mi personaje se ha ido literalmente a tomar por culo. O sea, ni se le ve ni se le espera, tío. Bueno, otra vez. Cago en tu puñetera madre, tío. Esto lo tenía que haber hecho antes en la partida. Ahora estoy arrepentido. A ver ahora dónde estamos. A ver dónde hemos aparecido. Creo que sí, todo el ruido. ¿Por qué tienen todos radios, tío? Vamos a pillar los chips. Vale, está cerquita. Oye, estábamos bien cerquita del poblado, ¿eh? Vale. A ver si podemos terminarlo. ¿Por qué no? ¿Qué me está pidiendo ahora? Son cortas, tío. Claro, porque los otros están como cortados a mitades. A ver, tengo que mirar los completos. Este lo podemos colocar ya.
No, este no está completo, pero este sí, ¿no? Este también. Y no, este no. La madre me parió tú. Esto es una mitad. Si no, talo uno, rápido. Talo este. A ver si me dejan un rato ahora tranquilo para terminar. Lo que yo no sé es qué coño hace mi compañero, tío. Venga, va, va, va. Vamos a... a centrarnos. Así estamos más tranquilos por las noches. Vale, cuerda y listones. Se escucha por ahí algo. Qué raro, había ahí cuerda, tío. ¡No! ¿Por dónde me ha matado, tío? ¿Por dónde me ha matado? ¿En serio? Pues nada, gente, lo vamos a dejar aquí ya. Tenemos que comenzar una nueva partida y tendremos que plantear coger una base en el centro más desde el principio. Es cierto que me la he jugado mucho y tal, pero hay que decidir bien la base desde el minuto uno. Hay que decidirla bien, no tan alejada, bien en el centrito para continuar la historia. Es cierto que la historia es una gilipollez, es corta, pero bueno. Al final la primera partida y bueno, espero que os haya gustado a todos, darle un buen likeazo al vídeo. Y nada, familia, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.